Hablamos de política a esta hora. Un parlamentario supuestamente con hálito alcohólico, otro sancionado por agresiones y una convivencia cada vez más tensionada. La Cámara de Diputados está en el foco de las críticas por la conducta de alguno de sus miembros. De ello vamos a conversar esta noche junto a Axel Callís, director de Tu Influyex. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ahí. Más o menos, triste por la Unión Española, yo sé, sí. Pero dejemos ese tema para mañana. A otra cosa. A otra cosa. Vamos a ver qué pasa con la conducta, Axel, de nuestros parlamentarios que están cayendo en estos gestos, en estos actos que nosotros veíamos tal vez solo en el exterior, pero no lo habíamos visto interiormente en nuestra política. Y sobre todo después de todo lo que sucedió con la Convención Constitucional. Es decir, que de una u otra forma, muchas de las analistas, incluido yo, interpretamos también el 62% no solamente como un número importante al proyecto propuesto, sino que también a la suma de performance, actitudes y de una u otra forma ruido que hizo la Convención Constitucional durante un año. Entonces uno pensaba, bueno, las cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados van a tomar nota de eso y por lo tanto van a tratar de hacer un contrapunto en términos, exacto, de disciplina, orden y comportamiento. Para mejorar la valoración que tiene la ciudadanía, que ya es bastante baja y lo vamos a conversar de aquello. Pero ¿te parece si hacemos una especie de recuento de algunos episodios más recientes? Vamos a ver primeramente lo que ocurre a fines de agosto, cuando en plena sesión el diputado Alejandro de la Carrera agredió con un combo al entonces vicepresidente de la Cámara. Ahí está. Esa. Sí, Alexis Sepúlveda en esa. Claro, época, Alexis, sí. Sepúlveda. Si el problema, Cristian, es que todas estas cosas son anécdotas, son como durante un día explotan las redes sociales y después, ¡bum!, desaparecen de la agenda. Los diputados y diputadas en las cuales sucede esto aparecen mucho en los medios, algunos no lo evalúan tan negativamente el hecho de ser conocido, porque al final hay un público que dice, no, esto es una anécdota. Pero poco a poco esto sigue mermando la crisis de la representación que tiene la Cámara de Diputados en Chile. Claro, vamos a ver lo que pasó con el diputado René Alinco ahí en pleno discurso también del nuevo presidente de la Cámara, hablado Mirosevich. Alinco lo interrumpe y varios de sus colegas dijeron que Alinco tenía hálito alcohólico o olor a pueblo, como él mismo dijo. O sea, y Alinco es un viejo, como diríamos, un viejo crack, un viejo tercio de la Cámara de Diputados, ya lleva varios periodos. Y esto es parejo, ¿eh? Yo creo que hay una crisis también con respecto a los filtros que hay en términos de electividad. Hemos hablado en otras noches de la fragmentación, de lo fácil que es hacer un partido y llevar un par de electos, y poco a poco nos damos cuenta, a poco andar, que de una u otra forma lo que nosotros habíamos votado no era la promesa que había. Y se exponen a sanciones. ¿Cuáles son, Axel? Es que en el fondo estas son sanciones, perdóname, Cristian, son ridículas. Uh-huh. Uno no puede hacer, lamentablemente, como en el fútbol, porque tenemos un 2% llamado al orden. Amonestación de un 2 a un 5% de un sueldo que ya es bastante grande. O sea, sueldos, estos montos son nada. Nada, o sea, acabamos de ver lo que se gastan en gasolina en un mes, o sea, que son cifras millonarias. Y luego tenemos la censura de un 5 a un 15% con 140.000 a sueldos que son de millones. Entonces, estas sanciones no duelen. ¿Qué podría ser más efectivo en cuanto a sanciones? O sea, todo el mundo dice, bueno, ¿y por qué no los echan? O sea, ¿por qué? Estoy hablando derechamente, o sea, uh-huh, en términos simples. ¿Por qué no le muestran tarjeta roja? Porque yo creo que, en general, cuando uno se examina, hay un problema de lo que es la representación y la soberanía. Es decir, si uno echa o suspende, o le da, no sé, 10 días de que se vaya para la casa, de las comisiones, o suspende votaciones, lo que uno hace es alterar la soberanía popular. Es decir, somos los que transferimos el poder a nuestros parlamentarios los que nos veríamos afectados no tener una representación. Y aquí vemos claramente, Axel, cómo, mira, hacia el fondo la Cámara de Diputados, esto es una confianza en las instituciones, encuesta CEP, ocupan el penúltimo lugar. O sea, esta es la última encuesta CEP. Este número, Cristian, el de la Cámara de Diputados con un 10%, hace 10 años atrás está en torno al 17, 18%, y hace 30 años atrás, es decir, a principios de los 90 está en torno al 20, 25%. Es decir, esto muestra el deterioro de lo que es la Cámara de Diputados y el Parlamento. Además, una institución tan importante para la democracia, si eso es. O sea, Cristian, tú has visto, a ti te toca casi todas las noches ver la agenda, cómo está denutrida con respecto al Parlamento.
tenemos el problema con el partido de la gente, tenemos que se están armando nuevos partidos y en el fondo lo que se decía hoy día, hay muchas columnas que aparecieron hoy día con respecto a esta crisis, en el fondo nos estamos encontrando como que lo de la lista del pueblo que fue en la convención constitucional, que en el fondo era una agregación de personas, está teniendo su correlato también en otros partidos, en otras agrupaciones, en la Cámara de Diputados en este minuto. Y eso se agrava con lo que está pasando con el Partido de la Gente, con lo que está pasando, por ejemplo, con la Democracia Cristiana. Axel, muchísimas gracias y arriba el ánimo. Bueno, el fútbol se pasa con fútbol. Así es, las penas del fútbol se pasan con fútbol. Así es.